regando y regando las plantas entre alumnos, padres y profesores. ¡Me regaré todas! ¡Qué marrón! ¡Que falta esta! ¡Se van a morir! Hola Natalia. Hola Raquel. ¿Cómo usamos el huerto? Lo usamos para hacer actividades escolares y para no tener que comprar tantos alimentos. Es una semilla de tomate que saldrá. Una planta de tomate. Yo tenía lechuga, pero ya... Muy bien, aquí, la compra, la bolsa de la compra. La bolsa de la compra, la bolsa de la compra. Hola Raquel. Hola Olivia. ¿Por qué y para qué tenemos el huerto en el centro? Para tener más hábitos saludables y animar a otros centros a que cultiven un huerto y hagan lo mismo que nosotros hacemos. ¿Verdad que para plantar necesitamos hacer hueco en nuestro huerto, verdad? ¡Mucho hueco! Primero vamos a quitar lo que ya tenemos, que ya ha crecido y ya pues, lo tenemos que recoger. ¿Me das uno? No, dame todos los palitos. ¡No! ¡Tú lo acabó ni esto! ¡Ahora que tenemos que vamos a coger esta, a ver! ¡Me gusta esa cámara! Con las dos manos, arráncala, con las dos manos desde la base. Mola. La lombriz se lo come y la cacota que hace, ¿qué es? El compost. ¿Y qué vamos a hacer luego con nuestro compost? Lo vamos a llevar al huerto para que nuestras plantas crezcan, porque el compost es un alimento estupendo para las plantas. Claro que hay un mochebolla, porque aparte de la lombriz roja, aquí hay cochinillas, arañas, cien pies. Hola Hugo, hola Natalia. ¿Cómo podemos animar a otros centros a que usen o planten su huerto? Cultivando más y haciéndoles ver que es mucho mejor y animar a los niños a cultivar su huerto.